Bueno, con mucho orgullo por la fiesta que estamos llevando adelante. Se está transformando en la principal fiesta de la Patagonia. Realmente, nosotros cuando empezamos con todo esto y tomando en cuenta que teníamos la fiesta de la manzana y demás, queríamos que esto tomara una envergadura importante. Gracias a Dios lo hemos logrado en poco tiempo. Esta es la sexta edición. Por lo tanto, realmente estamos muy conformes. Primero porque la gente se viene a pasarla bien, a recrearse, a disfrutar de los espectáculos que por ahí en otros casos no lo podría hacer por mucha gente, por el costo de los espectáculos, y que son espectáculos de nivel internacional, como el de Estelares el viernes, el sábado, el de Vicentico ayer, y hoy Abel Pintos, que yo creo que va a explotar la isla. Así que estamos muy, muy, muy contentos y, bueno, le pedimos a la gente que se siga comportando como hasta ahora, que venga a disfrutar en paz, con tranquilidad y en familia. Bueno, siempre se va mejorando año a año alguna cosa, qué sé yo. El año pasado tuvimos problemas con el sonido, no había sido del mejor para la cantidad de gente. Nosotros tengamos en cuenta que hemos ido incrementando año a año el espacio. Habíamos arrancado con 1 hectárea, después nos fuimos a 3, después nos fuimos a 5 y ahora estamos casi en 8 hectáreas, todo el predio. Entonces, lógicamente, el sonido quedó chico. Este año contratamos un escenario distinto, es totalmente distinto al año pasado, y la parte del sonido con mucha más potencia que la que teníamos hasta el año pasado. El otro tema es la disposición de los stands. Se está logrando, o sea, al ampliar el predio se puede poner mayor cantidad de stand y las disposiciones son mucho mejor. Contento de estar acá en la fiesta de la confluencia, ya estuvimos en varias ediciones, siempre presente, no con el auto, pero contento de estar esta vez con el auto acá. Sí, bueno, este es el auto que usaba en TC Pista, el auto que uso en TC lo están terminando de armar porque corremos el fin de semana que viene en Viedma, ya el domingo, así que con buena expectativa, esperando arrancar el campeonato. ¿Vos estudiás alguna carrera? Contame un poco a la gente más allá de tu vida fuera de lo que es el automóvil. Sí, estoy estudiando abogacía, ya terminé de cursar, me falta rendir ahora unos finales, todavía me queda uno la semana que viene y después, bueno, nada, me quedan algunos finales más en junio para terminar la carrera y bueno, ya no sé después si voy a estudiar algo más, pero... Bueno, siempre seguís en carrera, como veremos. Sí, sí, la verdad que con las carreras de autos y estudiar es como que se hace un poco difícil, pero es posible, así que... Que hago un esfuerzo extra para poder hacer las dos cosas, creo que a futuro me va a servir mucho, así que bueno, nada, es una, digamos, si yo corriendo en auto puedo estudiar, es un ejemplo como para demostrar que se puede hacer las dos cosas sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué te parece la fiesta esta edición? Nada, muy linda, cada vez más gente año a año, así que la verdad que disfrutando mucho, acompañó el clima, bueno, los cantantes que vinieron son muy buenos, así que la verdad que disfrutando como disfruta toda la gente que se acercó acá. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor. Nosotros tenemos un repertorio hoy de 8 temas, que es media horita más o menos. Y aparte venimos acompañados por un cuerpo de baile de 10 parejas, que son de distintos ballets de la zona. Como nosotros andamos de peña en peña durante todo el año, convocamos a los amigos danzarines que siempre andan en peñas, así que va a haber mucho colorido arriba del escenario también. Así que va a ser una... traemos peña a la confluencia. Incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapan los oídos o
puede irse pa' afuera. ¡Palmas, señores! Esto de las peñas, el folclore es como que este último tiempo ha tomado mucho, mucha fuerza, ¿no?, en la región. Por suerte sí, pero yo creo que, por lo que te digo recién, el tema de remarla cuesta mucho. Si yo siempre digo a la gente que, porque tiene el concepto de lo que era una peña hace 20 años atrás, donde podía ir gente grande nomás, donde habían problemas de alcohol, donde habían... Y hoy por hoy, yo los invito siempre, vos vas a una peña y hay mucha juventud, chicos que están empezando a caminar, ya están bailando, se va toda la familia, te puedo decir, hay mucha, mucha juventud en el folclore, así que nosotros que venimos hace años, más que chochos, ¿no? Y la familia del folclore crece cada vez más. Peña, señores, peña, señores. Será cosa de esas leyes que los hombres han creado. Muchos fueron perdonados y otros por ella murieron. Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como otro pa'l corral. Y si le ha ido mal, y si qué mal ha venido, igual seguiré lo mío y hasta lo colombiano. ¡Aplauso para la bailarina! Representando a Plotier, a Neuquén, a toda la Patagonia. Bueno, en enero estuve presente en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, el Festival de Diamante Entre Ríos. Compartí noche con Jorge Rojas y con el Mago del Charango. Fue un festival maravilloso donde también estuve representando a Neuquén. Y así, a cada lugar que voy, siempre llevo el nombre de Plotier, Neuquén, Patagonia, Argentina. Poco tiempo de estar arriba de este gran escenario y también de la fiesta, pero bueno, voy a subir con todas las ganas, como siempre, con toda la pasión. Y bueno, yo considero que a mí todavía el nombre artista me queda como un poco grande, ¿no? Además de que tengo 15 años, así que no me considero un músico o un artista prestigioso o consagrado. Estar arriba de este gran escenario, la verdad que a mí me llena el corazón de orgullo, y además de compartir mi musiquita con toda la gente de Neuquén, que yo Neuquén quiero muchísimo, y por primera vez también de estar en este tremendo festival. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importará después? Toda mi vida es el ayer, ya me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Una real fiesta. Anoche hubieron casi 100.000 personas, el viernes unas 70.000 más o menos,
Estamos muy, pero muy contentos. Muy contentos porque, bueno, además los neuquinos están disfrutando de un espacio de manera gratuita, con colectivos gratis, en un predio de casi 7 hectáreas. Realmente estamos muy, pero muy felices cómo se está dando la fiesta. Bueno, estamos en febrero. ¿Cuáles son los desafíos este año? Sí, realmente estamos muy abocados al tema este, que es lo más primordial. El desafío es trabajar en conjunto, todos los concejales, distintos bloques, sean de Cambiemos, MPN, de todos, con un objetivo de darle a los vecinos de Neuquén una mejor calidad de vida. O sea, estamos pensando no en las banderías partidarias, sino en el vecino que vive día a día y se merece tener una mejor calidad de vida. Así que eso es fundamentalmente. Recién venimos de hacer una recorrida por todo lo que es el predio de la fiesta y la gente la vemos de muy buen ánimo, mucho disfrute por parte de los vecinos y lo que hemos notado que ya ha excedido las características de fiesta de la ciudad, porque hay mucha gente recién caminando, encontramos mucha gente Centenario, de Plotier, de otras localidades de la provincia y viniendo a disfrutar. Y lo están haciendo también lo que hemos observado con mucha familia. Muchísima familia con los hijos chicos, medianos, grandes, y están disfrutando en diversos lugares, viendo los espectáculos en la zona de comidas y en la zona de los stands. Y lo que sí vemos que está entrando mucha gente, deben ser aproximadamente las 9 y media y 10 menos cuarto, y sigue ingresando mucha, mucha gente al predio de la Isla 132. Y por suerte se está desarrollando todo en un ámbito de mucha paz y normalidad. ¿Cómo lo ven este año? ¿Intenso, de mucho trabajo? Todos los años de la municipalidad, todos son intensos. Haya o no haya elecciones, es de mucho trabajo, mucha intensidad. La ciudad es intensa, es muy dinámica. Realmente es una ciudad que no te podés detener. Cuando te detenés, la ciudad te lleva puesta. ¡Bien arriba! Dos días fantásticos, con poco viento, con buena temperatura, con mucha gente que disfrutó, bueno, ayer los fabulosos colmados, más de 80, 90 mil personas en el show, 120 mil personas que pasaron alrededor de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en el predio de la fiesta, y finalmente cerca de 80 mil el sábado, con lo cual creemos que hoy, con por lo menos Abel Pintos, va a romper todos los récords. Hay gente desde las 8 de la mañana haciendo fila, chicas que acamparon acá, así que va a ser una gran noche. Una gran noche de cierre con una temperatura ideal. Aquellos que han podido disfrutar el día de ayer, hoy inclusive está mejor. Así que felices de cerrar la fiesta de la conferencia con Abel Pintos y con nuestros artistas locales, no más de 5 grupos musicales que van a tocar antes que Abel. Trabajamos mucho el predio, se hace una planificación muy profunda. Tenemos 4 hectáreas de servicios que son los expositores, emprendedores, artesanos,
y después tenemos 2 hectáreas de show, que son nada menos que 20.000 metros cuadrados y cerca de 80.000 personas cómodas, con un sistema de sonido pensado para esas 80.000 personas, con pantallas, con demorados. La verdad que hay una planificación de más de 6-7 meses. Los artistas terminan siendo el gran atractivo de la fiesta, pero todo lo que pasa dentro de ella es mostrar la ciudad, la identidad de la ciudad, ¿no? De los neuquinos, de todos ellos que están disfrutando a pleno de esta fiesta, y sabemos que a partir del año que viene seguramente tengamos que desafiarnos a que sea mejor. Primero con mucha ansiedad, ahora con mucha felicidad de haber percibido una fiesta donde no han habido excesos. Y cuando digo exceso no me refiero a los excesos de alcohol, sino que ni siquiera de movimientos bruscos, de gritos, de cosas que incomoden al que uno tiene al lado. Entonces realmente creo que hay una apropiación sentimental de la fiesta de la Confluencia. La fiesta de la Confluencia ya es la fiesta de todos los neuquinos, de todos los vallestanos, y por qué no decir también que hemos despertado el interés de muchos argentinos de distintos lados. Me he enterado que hay gente de la Capital Federal, gente de Mendoza, gente de Córdoba, muchos puntanos, y esto nos tiene que poner orgullosos, porque nos hemos convertido primero en anfitriones de nosotros mismos y ahora de anfitriones de los que invitamos, de nuestros parientes que viven en otros lados, de nuestros amigos, y realmente creo que estamos trascendiendo a través de algo que sirve para llenar el alma. No solo de pan vive el hombre, sino que el arte, la música, como en este caso, nos llena el alma, nos mejora, y esto no hay como errarle en estas inversiones, porque además gana Neuquén en hacerse conocer, gana Neuquén en la gente que para en nuestros hoteles, que come en nuestros restaurantes, que charlan con nosotros, que intercambiamos ideas. Y esto en definitiva es lo que se pretende de una sociedad, de una ciudad que quiere ser importante en el concierto nacional. Obviamente en la región ya lo somos y nos tenemos que hermanar. Y yo creo que la fiesta de la Confluencia ha sido una buena oportunidad de hermanamiento entre todos los músicos. En realidad yo me guío por lo que me pide la gente, porque yo no soy un gran conocedor de la música, pero la gente hacía tiempo que lo venía pidiendo a Abel Pintos, por ejemplo, hacía mucho tiempo. Y no es que no lo queríamos traer, sino que no coincidía la fiesta de la Confluencia, la fecha de la fiesta de la Confluencia, con el calendario y los compromisos que ya tenía Abel. Realmente me llama la atención lo de Abel. Primero porque obviamente su calidad musical, un artista consagrado, nadie tiene dudas. Pero que despierte el sentimiento que despierte indudablemente este hombre, tiene alguna fibra muy especial porque transmite algo. Y creo francamente que esta fiesta llegó para quedarse. El año que viene vamos a estar haciendo ya la 7ª edición. Yo me voy a estar despidiendo como intendente de la ciudad de Neuquén. Y el próximo intendente tendrá como responsabilidad por lo menos tres ediciones más para convertirla en una fecha nacional o en una fiesta nacional. Así que yo estoy muy contento.
Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.